En este mismo lugar, durante los últimos años, hemos reconocido que el ejército cobija en sus filas hombres y mujeres que reflejan el corazón y el cálido pecho de los chilenos más humildes y patriotas. Chilenos y chilenas de carácter valiente, emocional y decidido, que ante cualquier calamidad se ven enfrentados al deber de entregar protección no solo a los suyos, sino que además a todos los chilenos sin distinción. Hace ya muchos años que nuestro ejército aprendió que no hay mayores enemigos del desarrollo de nuestro país que una naturaleza que a ratos se muestra caprichosa. A la gesta de O'Higgins, Carrera, Freire, Prieto, Bulnes, Baquedano, se suman hoy el compromiso y entrega de un ejército que ha sabido reencontrarse con su pueblo. El terremoto del 2010 fue la señal de una relación distinta que siguió manifestándose con los tristes acontecimientos de Valparaíso y el norte de nuestra patria. Cumplir años siempre invita a la necesaria reflexión para entender el momento que hoy se vive. Momento que comenzó a dibujarse en el pasado para hacerse tangible en un presente. Es por ello que engalanamos hoy nuestras calles para reconocer a nuestros soldados, pero principalmente para reconocer el compromiso de cada uno de ellos con la participación ciudadana. Cada uno de ellos busca la forma por medio de la participación de hacer crecer a su tierra y a su gente. Y al igual que ellos, en cada junta de vecinos, iglesia, comité, club deportivo y tantas otras organizaciones que hoy dicen presente, encontramos valerosos soldados que visten orgulloso el uniforme del compromiso con sus vecinos y con Chiguayán. Con un chiguayante donde la participación es el sello de una ciudad que crece escuchando a la gente. Homenajear a nuestro ejército para algunos puede ser una contradicción, pero a 43 años de una mañana triste es necesario mirar más allá de lo que suele verse con obviedad. Es por ello que hoy Chiguayán se viste de fiesta para reconocerlos, para aplaudirlos, pero por sobre todo, para admirar la entrega de aquellos hijos e hijas del sacrificio. Reconocer hoy la voluntad de crecer de quienes germinan a la madurez en calle de nuestras poblaciones carenciadas es atender cuál es el verdadero Chile que tenemos. Chile hoy tiene hombres y mujeres que asumen los desafíos del mañana sin importar que ese mañana se los niegue el tiempo. En un nuevo cumpleaños de nuestra patria, los chiguayantinos reafirmamos el compromiso con la participación ciudadana, reconociendo como una ciudad donde las organizaciones sociales son el capital fundamental para mirar con optimismo el futuro. Y en ese sentido, nuestros soldados, nuestras policías, nuestros marinos, contribuyen con su compromiso a defender a Chile y su democracia, a hacer de nuestra sociedad una sociedad que mira su historia con respeto, pero por sobre todo, que mira su historia para no olvidar los errores y los horrores. Chile puede reescribir su historia, pero puede salvaguardar su futuro en ciudadanos organizados y comprometidos con el Chile y el chiguayante del mañana, porque un nuevo Chile es posible. Enfrentemos juntos el desafío de un Chile para todos y para todas. Muchas gracias.